Bueno, muy bien. Vamos a meternos ya en la próxima entrevista esta mañana en Arriba Gente. Vamos a profundizar en las medidas que fueron anunciadas para el sector cultural por la Intendencia de Montevideo, para el sector capitalino, sobre todo el sector cultural, afectado por la situación de pandemia. Ustedes saben, la intendenta Carolina Cose ofreció una conferencia de prensa hace pocos días donde se dieron anuncios al respecto. Y nos acompaña la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo me cuesta decirlo así, no? La directora. Dígame, María Inés Ovaldía. ¿Cómo anda, Ovaldía? Buen día. ¿Usted? Bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias, bien, muchas gracias, don Danilo. Bueno, ¿cómo me alegro que ande por acá. Bueno, invitada por ustedes. Vamos a repasar cuáles fueron los anuncios y las medidas justamente que se dieron para un sector cultural que ha estado castigado en todo el país, ni hablar, pero particularmente en Montevideo, donde había muchas expresiones culturales que la pandemia echó por tierra. Sí, por cierto, vamos a recordar que este fin de semana, el próximo domingo, cierra la convocatoria a la cultura va por barrios. Sí. Que es una de las convocatorias en que nosotros denominamos de mitigación, porque no podemos pensar que con ella sola se solucione el problema. Pero bueno, es algo que aporta la Intendencia en aras de esa mirada humanista sobre esta circunstancia en la que insiste la Intendenta Cose. Así que bueno, la mitigación entonces forma parte de una de las áreas de incidencia. ¿Quién aplica, por ejemplo, para ahí? ¿Para ir a la cultura va por barrios? ¿Usted? ¿Yo, por ejemplo? ¿Usted no aplica? Por eso le pregunto. ¿Qué disciplinas? Buah. Usted puede pensarse alguna disciplina en la que creo que lo veo ducho. Payador, por ejemplo, podía entrar. Perfectamente. Y sería lindísimo tener un payador que recorra los barrios, ¿verdad? Exactamente. Pensemos en que hubiéramos tenido la suerte y el privilegio de tener a don Carlos Molina ahora recorriendo algunos barrios de Montevideo. De esquina en esquina. De esquina pasada. En esquina, exactamente. Con esa cosa tan importante que tiene el payador, que normalmente usa la realidad, ¿no? Claro, improvisando sobre la realidad del barrio. Exactamente. O la realidad política, por ejemplo, también. Que también es bien interesante. Bueno, recordarles entonces que son dos las convocatorias en el marco de la cultura va por barrios, una para intervenciones escénicas, y ahí entra teatro, danza, artes circenses, títeres, música, y ponga payadores si quiere poner una categoría aparte. Aparte. Yo lo pondría en música o en lo que usted quiera. Las actividades son al aire libre y de 10 minutos de duración. Hasta 10 minutos de duración, obviamente al aire libre. Hay un mapa que ustedes lo encuentran en la web de los puntos en los que ya se ha pensado para que aparezcan estos espectáculos. Pero no se va a dar ni hora ni se va a hacer una convocatoria previa por evitar aglomeraciones o que un buen vecino saque la silla, el termo y el mate y se siente en esa esquina porque sabe que a las 5 viene fulano. Claro. Entonces, ese jueguito es el que queremos evitar, si bien presumo que va a haber mucho vecino que tenga la silla detrás de la puerta porque sabe que esperando. Alguna hora pasa. También está bueno eso de ir a hacer un mandado y encontrarse con un hecho artístico en la esquina, ¿no? Eso es lo que yo encuentro como maravilloso. Que el arte pueda salir de la estructura edilicia fundamentalmente céntrica, si bien se ha trabajado mucho en descentralización y la Intendencia ha trabajado mucho en esa línea. Hay salas como y lugares que no están en el centro de Montevideo y que se han privilegiado. Estoy pensando en Montevideo Este, estoy pensando en el Artesano, etcétera. Pero la idea es esa, que uno pueda hacer el mandado del día y volver media hora tarde después de hacer el mandado porque se encontró con un bandoneón en la esquina o en la plaza y durante 10 minutos tuvo allí un encuentro trascendente con el arte. ¿Cuáles son las partidas económicas que están disponibles para los artistas? Bueno, en este caso para estos artistas son 10.000 pesos, que se dividen en dos presentaciones de 5.000 pesos cada una. Es una mitigación de 10.000 pesos que abarca hasta 200 artistas. Ya están llegando muchos. Claro, y lo que se va a hacer es cuando estén todas las propuestas, ¿se va a hacer un criterio de selección? Ya se está seleccionando, ya empezaron a llegar y ya se están haciendo columnas de posibles, porque después hay un equipo de curadores que la Intendencia proporciona en tres de sus integrantes. Y después tenemos un cuarto integrante que representa a los distintos sectores de las asociaciones de los trabajadores para colaborar también en la selección de los materiales, para garantizar de alguna manera variedad y calidad. Claro.
porque por eso es que casi le digo que usted no entraba, Galdo. Por la parte de la calidad, dice. Por la variedad, digo, perdóneme. Por la bochado. Perdón. Ha habido una buena respuesta. No, entonces. Yo igual no participo en los equipos curatoriales. En el primer filtro no me dejaron ni entrar el currículum, digamos. No, lo que quería preguntar es, o a sumar a la charla, es que de alguna forma también son dineros que la Intendencia en estas fechas destina a la cultura, que producto de la pandemia este año no lo hace, por ejemplo, volcar dinero del carnaval. El carnaval tiene su propia área de mitigación, claro, pero digo, ¿verdad? Directamente no lo hace, ajá, sino que busca mecanismos alternativos. Exacto. El carnaval tiene el fondo Cachila Silva. Sí, también. Que se ha generado para todos los liguilleros que se presentaron el año pasado y refrendaron su inscripción este año para participar. Porque este año no llegamos, obviamente, a tener carnaval, pero sí ya había, se había avanzado todo el proceso de las inscripciones, uh-huh, y la ratificación de la inscripción. Igual, en eso se está depurando, porque había murgas que el año pasado presentaron determinada cantidad de componentes y este año se está mirando, que sean más o menos la misma cantidad de componentes, murgas o concursantes, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo va a funcionar el Fondo Cachila Silva? Va a ser para los liguilleros, pero sí. ¿Cómo tienen que acceder? No, se están depurando los padrones porque eso ya está inscripto. Es gente que eso ya está dentro del banco de datos de la Intendencia. Uh-huh. La Intendencia tiene todos los que participaron en la liguilla anterior y todos los que ya se presentaron para participar en el carnaval de este año y se inscribieron. Lo que se está haciendo es depurando, porque Tegaldo actúa en esta y en esta. Claro. Es una prestación única, es digamos. Es una prestación única. Entonces, le vamos a pagar por esta, Tegaldo. Y no por esta. Claro. O al revés, le vamos a pagar por esta y no por esta. ¿Cuánto va a recibir cada carnavalero, digamos? Bueno, en ese caso también 10.000 pesos. Uh-huh. ¿Por una única vez? Sí. ¿Es de alguna manera para sopesar en algo el carnaval que no hubo? Exactamente. Estamos hablando además de los componentes de carnaval que la gente ve en el escenario y componentes de carnaval que la gente no ve porque forman parte del equipo técnico que acompaña, ¿verdad?, a cada uno de los artistas que están en una presentación. Pueden ser los utileros, pueden ser los maquilladores o las maquilladoras, pueden ser los directores, obviamente. No el director en sí, sino quiero decir las personas que los ayudan a coordinar voces, por ejemplo, o a puestas en escena. Uh-huh. Todo ese grupo que está inscripto, todo ese grupo es el que recibe el dinero. Tiene el derecho correspondiente. Sí, claro. Los que se presentaron como integrantes ante la Intendencia. Uh-huh. Bien. Se dijo por ahí, por parte de... Miren que no hablé de las instalaciones en espacios públicos abiertos. Ah, bueno. Ahora nos contás. No, quería enganchar esto con la pregunta de la Intendencia, entonces, ¿no se está ahorrando el dinero que hubiera destinado a actividades que no se pudieron dar por la pandemia? No, no se está ahorrando, sino que además está trabajando de manera sostenida en el plan ABC, que ustedes saben ha generado una malla, una red, una mirada muy solidaria en el tema de las ollas populares, ¿verdad? No se está ahorrando nada, si bien la Intendencia ya nos anunció a través de la Dirección de Asuntos Económicos que nuestro presupuesto este año está muy condicionado y que la Intendencia cierra este año con un déficit y tiene las mismas perspectivas para el año que viene. O sea que hay que ser muy cuidadoso con los dineros. Por eso los montos son montos que llamamos de mitigación. A mí no me gusta usar la palabra subvención. No, está claro que no le salvan la vida a nadie, pero son una ayuda en este momento. Bueno, yo lo leo de esa manera y me gustaría que la gente lo entendiera así. Y hasta ahora lo está entendiendo así. Son muchas las personas que ya se han presentado para estas actividades. ¿Cómo tomaron la crítica política que surgió? Porque el Partido Nacional, de hecho, hay una convocatoria para que asistas a la Junta Departamental, efectivamente. A el alcance. ¿Cómo han tomado las críticas por políticas? Por ahora no ha sido ingresada la convocatoria. Bueno, por lo menos un anuncio. Ha sido noticia en prensa. Claro, un anuncio, ahí va. No ha llegado ninguna documentación al respecto, que por supuesto allí estaremos cuando corresponda. ¿Cómo han tomado las críticas? Bueno, para mí son un poco nuevas, ¿no? Porque uno viene de otro palo. Claro. Uno viene de otro palo, pero bueno, forma parte de esta realidad y las ha visto en el juego político. Creo que forman parte del juego político, justamente. Porque por un lado se plantea que es poco dinero,
que sí es una mitigación, y por otro lado se dice cómo malgasta la intendencia. Entonces, una cosa me parece que se contradice con la otra y solo se responde desde una lectura política que no es la que yo quiero hacer. Bien. Hablemos de las instalaciones, entonces. Ay, gracias, porque me parece que esto va a ser bien interesante, porque así como lo otro es irrumpir, presentar a modo de flash mob la propuesta artística y desaparecer, las instalaciones quedan en los distintos lugares y eso es bien interesante. Se convoca a colectivos de entre 2 y 4 artistas para realizar instalaciones visuales y o sonoras en espacios públicos abiertos. Digo porque sonidistas también pueden presentarse. Cada artista en forma individual recibirá una partida aquí de 15 mil pesos. Esos 15 mil pesos líquidos son todos para el artista si su proyecto fue aceptado. Si el artista gasta la mitad en llevarlo a cabo y la mitad se la queda como salario, puede hacerlo. Si el artista se queda con todo el salario porque tiene la instalación pronta o la tiene pensada, pero de repente la hace con elementos que tiene en su taller, también es válido. Es decir, nosotros no incidimos en cómo se maneja ese dinero. Le damos esa cantidad, que es un tope, ¿verdad? Porque habrá quien piense una instalación que tiene otro porte y no la podamos subvencionar. No, pero claro, un taller de música en la esquina del barrio lo abre, arma una puesta en escena y ahí no tiene ningún gasto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O usted es un artista escenógrafo de Canal 10 y tiene una escena, y tiene en el fondo de su casa o en un galponcito del canal una escenografía que no tiene que ser de un programa, sino claro, que es una escenografía artística. Y la quiere sacar a la calle, quiere que sus vecinos la vean, o quiere verla en algún barrio de Montevideo, o quiere verla en 18 de julio. A ver, las plazas de 18 de julio también van a cambiar al respecto. Y de repente usted le pone una luz, o usted le pone una música, y allí encontramos una movida más completa desde el punto de vista escenográfico. Cada artista, entonces, como les decía, recibirá 15 mil pesos y también pueden presentar propuestas nuevas. No necesariamente tiene que ser una ópera prima, puede ser justamente una adaptación que tenga una reinvención artística pensada justamente para el lugar o para este momento. Claro. ¿Y qué plazos tiene eso? Esto termina el domingo. ¿También el domingo? Sí, sí, sí. Las dos convocatorias entran dentro de La Cultura va por barrios y culminan el 31 de enero porque nosotros queremos que ya estén en la calle en febrero. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo salen a la cancha todas estas propuestas? En febrero, ya salimos en febrero a la cancha, como también sale el dinero para el Fondo Cachila Silva en febrero. Uh-huh. Perdón. Veremos cuándo. No. Cuando empiece la segunda quincena, esto ya está rodando. Uh-huh. Esa es la idea. Nosotros estamos ya procesando los primeros materiales que llegaron, contestando los mails, que se están contestando de manera personalizada, porque hay gente que plantea alguna duda, se está respondiendo directamente. Por ejemplo, el otro día cayó un grupo de música tropical que dice, nosotros no podemos dejar de ser 10. Es muy lindo, suena muy bien y es muy conocido. Armen 2 grupos de 5. Claro. Pero tenemos un viento solo, haga una pista con el viento de un lado, lo pone en el otro grupo y tiene 2 movidas de manera simultánea y tiene 10 músicos trabajando. Pero bueno, la idea es que se terminará de pulir en la primera semana de febrero y ya en la segunda empezamos a salir a la calle. ¿Con cuánto tiempo van a estar estas? Todo febrero, en realidad va a ser un mes. Si mes de despliegue de estas obras. Y ahí la evaluación. Uh-huh. Vamos, claro, si arrancás el 10 de febrero hasta el 10 de marzo. Exactamente. Y ahí la evaluación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las salas de la Intendencia de Montevideo, que hasta ahora no habían retomado la actividad, según anunció la intendenta Carolina Conce, pero ya hay actividades? Bueno, la intendenta Carolina Conce ha planteado que lo que digan los científicos es lo que ella toma como punto de decisión y que Montevideo sigue en rojo con altos índices de contagio y de fallecimientos y esa es la medida que se toma para mantener las salas de la Intendencia cerradas. ¿Se han puesto alguna fecha? No.
la fecha la pone el avance de la pandemia o el retroceso de la pandemia. Bien. Es una situación delicada, muy delicada desde el punto de vista sanitario. Montevideo es medio país, está sometido a estos vaivenes que significan la vuelta de la gente de las vacaciones, que significan el ingreso o no de personas que puedan llegar a venir de otro país. Bueno, todas esas variables están sobre la mesa y de acuerdo a cómo esas variables reperfilen la situación, apenas se pueda, se va a empezar por los teatros que son al aire libre. Pensemos que está cerrado el Teatro de Verano. Sí, claro, claro. Nada menos. Se ha apelado al tema teletrabajo. ¿La Dirección de Cultura está trabajando, está teletrabajando? La Intendencia está teletrabajando. La Dirección de Cultura no. Los directores vamos todos los días. Desde que entramos a trabajar no hemos faltado ningún día. La intendenta va todos los días a la intendencia, el equipo de los directores también, y todo lo que significa personal jerárquico que acompaña a esas direcciones, estamos yendo todos los días. Pero aquellos funcionarios que están amparados, digamos, o que sí, se puede derivar para teletrabajo, lo están haciendo. Sí, por supuesto. Sí. La intendencia es un lugar faraónico con muy poquita gente estos días. Es impresionante caminar por los corredores vacíos. Nosotros que la conocemos del trabajo previo, que es un hormiguero, bueno, no, es un edificio fantasma. Madre, ya tenemos que cerrar, pero ¿cuál va a ser la tónica, la impronta de esta Dirección de Cultura en este contexto, ¿no? Estamos hablando ya de unas propuestas concretas, pero bueno, son temporales. ¿Cuál es la tónica, la línea a largo plazo, bueno, de gestión? Bueno, nosotros no sabemos cómo vamos a quedar después de que pase esto. Anímicamente, económicamente, cómo vamos a procesar el hecho de que nos enfrentemos en vacunas sí y en vacunas no. Estamos viviendo un momento muy complejo desde el punto de vista social. Nosotros vamos a apoyarnos en la consigna de Benedetti y desde la Dirección de Cultura vamos a defender la alegría. Esa es un poco la idea. Todo aquello que signifique generar un cambio de ánimo hacia lo positivo en la población es algo que nosotros vamos a patrocinar. Hemos sacado las bibliotecas. Al principio se decían, sacan las bibliotecas a la calle. No, abrimos la puerta de las bibliotecas y los bibliotecarios atienden desde la puerta. No es que sacan los libros a la vereda, pero quiero decir, lo mismo se va a tratar de hacer con el teatro, lo mismo se va a tratar de hacer con la música. En la medida de lo posible, puertas afuera, se va a tratar de defender la alegría desde todo lo que tiene nuestra gente para trabajar en el arte. La deuda más grande por ahora para mí es con los actores, que son los que están teniendo más dificultades. Con los músicos creo que se va a encontrar antes una circunstancia que pueda resarcirlos un poco. Y bueno, porque hay salas que no son de la intendencia y están trabajando con otra dinámica. Entonces, de alguna manera, creo que hay allí una suerte de válvula de escape. Para los actores está complicado todavía y la verdad que desde el año pasado están haciendo un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias. Oaldía, gracias por esta presencia y por estos minutos. ¿Se anota? En la mañana de Canal 10, ¿la cuerda? ¿Se anota? Bueno, hasta el primero tengo. No, hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo tengo tiempo. Pero la verdad, voy a repensar. Porque eso ojo con las rimas ahí, por favor. Me parece que voy a marchar, ¿no? No. Yo creo que, mire, capaz que los juradores no conocen mucho de payadores. No, o poetas, porque para los versos ando bien. Puede ser. Puede ser. Gracias, María.